Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Este es el lado B de Teorética. Hoy tenemos a Mariela Richmond y a Paulina Velázquez que nos van a contar un poquito acerca de lo que fue el proceso y luego el catálogo del proyecto que tuvieron ellas, Canal Corpóreo. Entonces, pues los dejo con ellas y bienvenido, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por venir. Vamos a empezar a hacer una pequeña explicación de qué es Canal. De formas inesperadas y se comunica con otros tubos de otros cuerpos, de otros bulbos, haciendo otras cosas. Uh-huh. Y allá se hace la expulsión. Tiene un esfínter. Como los dedos.
¿verdad? Ya había un seguimiento y ahora se conecta más, ¿no? Que de eso está, de esos cambios, ¿verdad? Vienen de las conexiones que, que se han generado, que nos han llevado a un canal corpóreo permeable que trabaja con chefs, que trabaja con doctores, que va a laboratorios y hace escalación de comida. Y que anda buscando qué otras cosas hacer. Sí, sin duda, eso es como una buena opción, ¿verdad? Andas buscando qué cosas hacer. Es una bonita no conclusión, tampoco es un proceso terminado, sino que está en pleno proceso de crecimiento y de permeabilización con otras áreas, ¿verdad? De buscar otras conexiones, de enlazarse con otros temas. ¿Qué más? ¿Qué más es camino? Vamos a ir, bueno, quisimos hacer como un previo, un poco más como realmente cómo trabajamos, ¿verdad? Un poco borrándonos la una a la otra, metiéndonos en el trabajo, ¿verdad? Insertándonos incluso como en dinámicas que no son las que comúnmente trabajamos. Y empezamos con esta imagen que es un dibujo que hicimos en Guatemala, en la Ruleta Arte Contemporáneo. Y lo que hicimos es convertir este proceso que, pues que graficamos, ¿verdad? Que es convertir los lugares en los que exponemos en canales corpóreos, ¿verdad? Ingresando en un lugar, como decía en el audio, la información y convirtiéndolo en espacios corporales. Entonces, de este lado, bueno, Paulina dibujaba su asimilación de canal con respecto a la ruleta y yo del otro lado, entonces siempre había una contraposición de gráficas. Y bueno, el proyecto que les estamos presentando hoy, el catálogo que está siendo presentado públicamente hoy, resume un poco ese proceso y de alguna manera nos parecía como pertinente retomar esa parte de la gráfica, que es de donde venimos las dos, y donde empezó ese proceso de colaboración y de diálogo entre nosotras y de indagación sobre los diferentes niveles o preguntas que hay alrededor del cuerpo. Esta segunda es una imagen que fue tomada del microscopio del hospital en el que fuimos como varias sesiones, ¿verdad? Porque una de las nociones del proyecto es que no podíamos ya ahora trabajar como solas, ¿verdad? Necesitábamos el apoyo técnico, incluso como los conocimientos de otras áreas. Entonces es una metáfora de todo el trabajo que tuvimos con el Departamento de Microbiología. Esto fue en la clínica de Santo Domingo, que fue un poco salirnos un poco de nuestra burbuja después de estar trabajando varios meses entre nosotras y cuando ya el papel no era suficiente, cuando ya otros materiales no eran suficientes, había esa necesidad de salir. Y uno de los lugares más interesantes fue esa experiencia de diálogo con un microbiólogo, pero con una perspectiva artística. Bueno, ahí uno de los microbiólogos también nos enseñaba como su colección de hongos, que fue como una ventana, ¿verdad?, para nosotras, tomar herramientas y empezar a generar otro tipo de creaciones, ¿verdad?, o de exploraciones, porque él desde el principio nos dijo, bueno, vean lo que tengo, ¿verdad?, de pronto nos dice, estas son las características de los hongos, estas son como las posibilidades que ofrece, ¿verdad?, yo las tengo guardadas por X o Y razón, y de hecho nos dio una de las placas de Petri de agar para tenerlas en casa 5, que fue donde expusimos la primera parte del proceso, que la mantuvimos como abierta, que fueron 3 horas más o menos, para ver como
qué cantidad o qué tipos de hongos habitaban la casa, ¿verdad? Entonces ha sido como interesante de pronto no solamente como quedarnos con la observación y el bitacoreo de alguna forma de el material clínico, sino también llevarlo a otros lugares, ¿verdad? Específicamente donde estábamos habitando, ¿verdad? Sí, esa exploración de otros sustratos y de otros procesos nos llevó a integrarlo en la acción alimenticia que se desarrolló después. Esta imagen de aquí, que es igual como aquella difusa del microscopio, es una toma cercana de uno de los primeros experimentos que hicimos con PAN, que bueno, como estábamos hablando del cuerpo, como haciéndonos preguntas, nos pareció, o llegamos al lugar de la comida, que era como esa cosa cotidiana, ineludible y como llena de significado, y esos fueron los primeros experimentos que hicimos con PAN. De hecho, uno sobrevive hasta hoy, que este sobrevive, ya tiene como eso, casi 2 años. Primero, bueno, era como, ha pasado por muchos colores, pero después de convertirse en un nube hongo, ahora está negro y no lo abrimos hace rato, pero sí. Un poco la exploración, esto es como más o menos un resumen de lo que puede ser. Al principio había solo material en papel, que es como lo que estábamos acostumbrados a trabajar, ¿verdad? Desde la gráfica. Pasamos como a esta, ya el elemento tridimensional, ¿verdad? Estos son como de barro. Sí, son esculturas de formas como orgánicas. Les decimos bulbos, sí. Ajá, los bulbos. Los bulbos de… Después este pan es de levadura comprado porque nos dimos cuenta que íbamos a explorar con comida, pero ninguna de las dos tenía como habilidades culinarias desarrolladas. Entonces, compramos la levadura que se utiliza para hacer pan normal y esas… pues ahí están, ¿verdad? Ahora estaba hablando con Jenny que no les ha pasado nada, se convierten como en una cosa plástica que no se les hizo hongo, las botamos como a los 6 meses, una cosa así, y no había… Nunca se pudrieron, sí. También un poco una indagación, ¿verdad? De ver la comida como desde ese otro lugar, de, bueno, ¿qué es esto, verdad? Ajá. Estos otros ya fueron como un proceso posterior en donde decidimos que nosotros no queríamos de pronto insertarnos a hacer la comida, ¿verdad? Sino que también queríamos de pronto trabajar con otras personas, ¿verdad? Que tuvieran el conocimiento y esos ya deditos, ¿verdad? Una cosa como más figurativa, las hizo un panadero, ¿verdad? Entonces, ha sido un poco el proceso. Bueno, aquí hay… Otro de los elementos de gráfica, ¿verdad? Que sintetiza un poco esa exploración más como combinando lo científico con lo artístico, tomando ciertas libertades anatómicas. Bueno, esta es otra de las piezas que estuvo expuesta en Casa 5. Y bueno, al principio, como veíamos, estas dos imágenes son como muy ilustrativas porque la imagen anterior es un dibujo mío completamente, ¿verdad? Y esta es una escultura completamente de Paulina, que ahí todavía en los procesos, todavía, o sea, estaba colaborativo porque sí, íbamos las dos a las sesiones, hacíamos como, yo hice esto, ¿qué te parece, verdad? Pero no, todavía no estábamos metiendo mano una con la otra, ¿verdad? Y esta forma es como una especie de célula, criatura, está basada en una célula con cáncer. Y tiene como una boca, esfínter, es como un híbrido entre animal, célula, que se puede tocar. Esta es una de las piezas en el espacio, que sí quisimos como apoderarnos, realmente eso ha sido como una de las cosas importantes, ¿verdad? Apoderarnos de los espacios expositivos, y en este caso, en el baño, se hizo esta pieza sobre plástico, y bueno, ahí no se ve muy bien, pero debajo del lavatorio se pintaron, ¿verdad? Todas las tuberías como creando la sensación de seguir un canal, ¿verdad? De que estábamos tomando ese espacio como un cuerpo viviente, ¿verdad? Y también como el espacio personal del baño, ¿verdad? Todo lo íntimo que representa. Y era también el espacio de expulsión, que eso ha sido importante, ¿verdad? Como decíamos, siempre hay un ingreso de la información y siempre hay una salida de la información, ¿verdad? Estamos trabajando ese canal específico, ¿verdad? Entrada y de salida. Bueno, esta es una de las imágenes del montaje en Casa 5, donde sí nos dimos cuenta que de pronto era muy importante visibilizar todas las pequeñas fases a las que hemos tenido, ¿verdad? Desde escaneos hasta la parte donde fuimos a rayos X,
donde empezamos a trabajar como cosas más vegetales, ¿verdad? Con pipas y como con toda esa estructura, hasta gráfica meramente. Y también influencias. Esto era un poco una recopilación para realizar un mapeo de dónde viene y cómo se construye las indagaciones que estábamos haciendo, ¿verdad? Desde lo experimental, desde lo médico, desde lo artístico. Y siempre generando como nuevas lecturas. Bueno, eso es el montaje en Guatemala. Y sí, bueno, es importante como de alguna forma la estructura en la que se planteó el proyecto de gestión, ¿verdad? De que no es un proyecto que pensábamos tardaba un mes expuesto, sino que es un proyecto casi de forma de vida, ¿verdad? O de ver las cosas. Queremos generarnos un espacio ambas donde podamos explorar, ¿verdad? Y donde no hay como un tema específico, sino que esas líneas, ¿verdad? O esos como flechas pueden ir hacia muchos lugares. Sí, bueno, fue el primer corte de proceso, lo hicimos aquí en Costa Rica en noviembre, y esta presentación fue ahora en julio, en Guatemala, para dar un poquito de contexto. Bueno, dentro de lo que hicimos acá, se dieron como varias cosas, entre ellos talleres de exploración, que bueno, ahí lo hicimos como con vísceras de pollo, hiciera una invitación, bueno, estuvimos guardando estos tubos de papel durante el tiempo que estuvimos en la residencia, entonces también era importante como ver qué pasaba, ¿verdad? Que nuestro proceso también fluyera con otras personas, ¿verdad? Siempre transmitirlo ha sido como súper importante en todo el trayecto. Ser una clase de anatomía. O algo así. O un taller de anatomía. Después también hicimos, bueno, eso es una imagen de un taller que como que coordinamos con trabajo social de la clínica a la que estábamos asistiendo con adultos mayores, que la idea era pues explorar ese cuerpo, ¿verdad? Lo hicimos igual con los tubos, tratando como de analizar ya más, de pronto como más zoom algunas partes. Fue muy interesante porque ahí tuvimos la comparación de dos tipos de poblaciones, ¿verdad? Una población que invitamos a convocatoria de quién quiere llevar este taller y ellos que ya era como un grupo de adultos mayores conformados, ¿verdad? Y con ellos se llegaron yo siento, muchísimas cosas súper interesantes, ¿verdad? Hicieron como modelos de los órganos del cuerpo, hicieron réplicas de las manos, de los pies, de pronto hay como… Bueno, y un poco fue la exploración del cuerpo visto desde también el contexto de la edad, ¿verdad? Y de cada quien como viendo memoria en su propio cuerpo. También se dieron como cosas dentro de Casa 5 como proyecciones de videodanza, se hizo una sesión sonora y una sesión alimenticia, que de esa vamos a hablar luego. Como parte de la recopilación o documentación, tenemos esta pieza que es como un adjunto al afiche, que le pusimos exploración visual, no teníamos muy claro el nombre, pero la idea es que se va poniendo en los lugares donde se expone el proyecto y las personas dejan una huella corporal, ¿verdad? Para ir teniendo una documentación de las personas que llegan. Todavía no es una pieza que sepamos muy bien qué hacer con ella. Sí, es un poco un registro de por dónde ha pasado y quiénes han pasado por el canal corpóreo. Bueno, esto ya es una aproximación más cercana, eso fue hace como un mes y medio, un mes, que igual volvimos a Guatemala y allá trabajamos con un chef de la CAM, que es una escuela culinaria. Eso fue parte de, nos invitaron a participar nos habían invitado a participar en un festival de performance que estaba en la Alianza Francesa. A raíz de eso salió esta otra oportunidad, que era colaboración con chefs, que nos parecía como una buena oportunidad de expandir esa posibilidad de diálogo interdisciplinario. Uh-huh. Y este fue uno de los resultados más interesantes. Sí, eso como es té, como emulsionado. Con gas. Lo que pasaba era que, bueno, como lo dijimos en el audio, empezamos a explorar con alimentos que al principio eran como casi sin sabor y luego empezaron a ser muy dulces, y todo lo que dimos en la primera sesión era como casi insoportable, ¿verdad? Teníamos que dar mucho líquido porque la gente no podía como tragarlo fácilmente, pero con el chef ya fue como, okay, necesitamos que esto sepa rico, que se vea bien, que llene las expectativas, ¿verdad? Porque definitivamente este es un color que nosotras estábamos buscando y una sensación al dar como este tipo de bebida, ¿verdad? Bueno, bebida, alimento.
membrana, y yo creo que todos lo ven y les causa una sensación, y eso era un poco lo que queríamos provocar, que realmente nos habíamos dado cuenta que nuestro conocimiento de los materiales no daba para eso, ¿verdad? Y fue en el momento en el que trabajamos con Elvin Fuentes, uh-huh, que se pudo lograr eso. Bueno, ahí también hay un avance, digamos, con las placas de Petri, ¿verdad? Y ahí uno genera una relación, nos trajimos como los insumos que teníamos de los microbiólogos y ahí ya trabajamos piezas, pues eso, culinarias más elaboradas de alguna forma con otro tipo de proceso, porque siempre habían sido como gelatina en lámina, ¿verdad? Con un proceso como medio manual, y ahora ya esto pues tiene ese componente de una persona que conoce del área, ¿no? Son de las primeras exploraciones y lo que sucedió con la sesión alimenticia es que esas exploraciones sobre la comida y sobre lo cotidiano se juntaron con lo médico. Encontramos esa unión entre lo odontológico y la comida y como el juego de la comida y como qué pasa con todos esos significados, qué pasa cuando uno se viste con un traje que recuerda a una azafata o a una enfermera. Eso es un poco como sacar esa memoria, ¿verdad? Ahí estamos en la segunda vez que se presentó la sesión alimenticia, y definitivamente esta es una de las piezas donde realmente trabajamos en conjunto, donde sí podemos hablar como del trabajo colectivo, porque las dos además nos asumimos como accionantes, ¿verdad? Estábamos sirviéndole a la gente como un determinado platillo en vivo, bueno, ahí se puede ver, ¿verdad? Ahí las personas iban entrando de dos en dos y nosotros íbamos procesualmente dando como un platillo, ¿verdad? O ellos iban seleccionando qué querían comer, siempre bajo el criterio como de no me pregunte qué es, explore con la comida, ¿verdad? Es como una de las reglas del juego. Esta sesión, bueno, ahí lo pueden ver en Guatemala, es otra cosa, ¿verdad? Ahí íbamos con un carrito ambulante, bueno, carrito ambulante no, carrito transportador, con, bueno, ya estos son otros insumos alimenticios, ¿verdad? Con el chef, eso fue uno de los retos, que era trabajar como una serie de intestinos y membranas. Eso, bueno, es un detalle de lo que fue. Y más bien en este caso las personas se nos iban como acercando. Bueno, ahí se puede ver. Estábamos con la gente alrededor y nosotras íbamos transportando la comida. Era un poco pasar de lo privado de la comida a que pase en un contexto más abierto, cuando empieza como gente que ve a los otros comer, y también qué pasa con nosotros como en acción, ¿verdad? Estando ahí con la gente. Yo creo que un punto importante y que se nos ha ido es que para generar como esta secuencia o para darle un seguimiento al proyecto es necesario un equipo, ¿verdad? O sea, Paulina y yo estamos aquí explicándolo de alguna forma, pero hay un equipo grande detrás, ¿verdad? Trabajamos al inicio de Casa 5 con la Cámara, que es un instituto de investigación en México, y bueno, Mariana nos ayudó como a coproducir parte del material. Y de este lado, Tobías Ovares nos ha ayudado enormemente, ¿verdad? Sentimos que tenemos un equipo, digamos, como productor, que generalmente cuando estás dentro de un proceso creativo, se te salen cosas, ¿verdad? Y vas generando y generando y no tenés cómo sistematizarlo. Entonces es importante siempre una voz externa y, bueno, los amigos que nos han ayudado en fotografía son vitales porque no podemos estar accionando y tomando las fotos, obviamente, y no siempre son piezas que uno pueda tener en un estudio blanco, con buena iluminación, etcétera. Entonces, sí. Bueno, con eso que mencionabas de Mariana, que Mariana Garcés, de hecho, se quedó aquí en Teorética cuando hicimos la primera presentación, y que sí, esa colaboración y ese enlace fue también, digamos, no solo Mariana y yo dijimos, bueno, vamos a hacer este proyecto, no solo porque nos gusta estar dialogando y creando cosas, sino también es un ejercicio de gestión, de ver qué es lo que se puede hacer, cómo se puede hacer, y de esa manera, para lo que nos convocamos hoy, ¿verdad? Además de contarles un poco de lo que estamos haciendo, la presentación del catálogo,
es el resultado del esfuerzo de documentación de todo esto y también de, bueno, gestionamos con la Municipalidad de San José la publicación y como tratamos de hacer como todas esas conexiones para tener esa plataforma, ¿verdad?, de cómo sí se pueden hacer las cosas. Sosteniblemente, que eso es uno de los retos, ¿verdad?, cómo un proyecto puede ser sostenible a lo largo del tiempo y no siempre tenés que crear… Con, digamos, poniendo vos los materiales, ¿verdad? Porque las veces en que nos han invitado a Guatemala, de alguna forma nos vamos 50-50 o más, ¿verdad? O sea, tratando de, bueno, estamos poniendo nuestro tiempo, estamos poniendo como toda la experiencia, pero ¿cómo hacemos sostenible un proceso creativo, ¿verdad? Y ese es uno de los retos que todavía estamos como trabajando. Y bueno, de ahí nace tener publicaciones, ¿verdad? Escribir de los procesos creativos, tener como plataformas claras, como dice Pau, para poder vender el proyecto, ¿verdad? En el caso de que nos enlazamos con médicos, realmente se siente el poder, digamos, de las artes en la inserción de una disciplina, ¿verdad? ¿Cómo puede decirse una persona que tiene leucemia, no tener leucemia, ¿verdad? ¿Cómo artísticamente también puedes insertarte en esos diálogos? Bueno, por ahí va un poco la ya queremos tirar la bola. Sí, de hecho, o sea, aparte de deseo hacer estas cosas, de crear estos espacios, pues es un poco el diálogo, ¿verdad? Entonces, no sé si tal vez si quieren como preguntarnos o conversar un poco al respecto, ¿no? Algunos de ustedes ya han tomado el catálogo, los que no, los invitamos a hacerlo, y no sé si quieren, no sé, preguntar algo, que se nos fue algo. Y bueno, gracias a todos realmente por Muchas venir gracias. En este día caótico de pesas. ¿Podemos poner la última? Ese fue uno de los pulmones. Ese fue en el taller de los adultos mayores, ¿verdad? Ese fue uno de los pulmones de los. Sí, hecho por alguien de. Gracias. Viendo la exposición ahora y estando, digamos, cerca del proceso, me planteo que ustedes trascendieron lo que es estrictamente corpóreo, porque uno podría entender el cuerpo no solamente desde una perspectiva orgánica, sino también ideológica, ¿verdad? Y muchas de las piezas, figuras, lo que ustedes mismas construyen en este momento, en la apertura de esta exposición, remite a algo que es orgánico, pero que podría ser orgánico en cualquier ámbito, ¿verdad? Podría ser un animal, puede ser una persona, a la larga somos lo mismo. Pero la pregunta tiene que ver si esta propuesta inicial de un canal corpóreo terminó justamente convirtiéndose en algo más abstracto, en algo más profundo, en algo que ya no podríamos asimilar o reducir a lo estrictamente humano. ¿Pasó algo por allí? ¿O ustedes consideran, digamos, que esa perspectiva del cuerpo humano sigue estando en el centro de la investigación y la productividad de ustedes? Creo que sí, pero tal vez como a un nivel más simbólico, ¿verdad? Que tal vez ya como pasamos una etapa más literal, ¿verdad? Y creo que esos momentos de cruce con otras disciplinas realmente han alimentado la posibilidad de llegar a ese espacio como más simbólico. Y también como en relación, creo que una de las preguntas ahora que estábamos como hablando entre nosotras para hablar aquí con ustedes, era una de las preguntas también era como esa dimensión de cómo se posiciona el cuerpo, cómo se regula el cuerpo, cómo lo observamos y desde esa perspectiva, ¿verdad? Lo médico hace el cuerpo como en pedacitos y lo abstrae y se vuelve como… También hace como una especie, ¿verdad?, de zooms, de pronto no vemos el cuerpo como lo conocemos, ¿verdad? Sino que está… Sí, como más cosificado, ¿verdad? Exacto. Y también escogimos zonas, ¿verdad? Cuando nos planteamos el ir a la clínica ya trabajaba por zonas, entonces fuimos a las que nos dieron acceso, ¿verdad? Microbiología, rayos X, odontología… bueno, estuvimos con la ginecóloga, ¿verdad? De pronto hay como áreas que hemos tocado, pero definitivamente hay muchísimo más. Pero sí es como interesante empezar a cuestionarse qué es lo que está regulando esos sistemas también, ¿verdad? Y esa forma de percibirnos, ¿verdad? Desde,
desde lo cotidiano y luego como hacia adentro, que es más cotidiano, pero no lo vemos, que yo creo que es, digamos, donde empieza lo que detona nuestras ganas de dialogar y de la curiosidad, ¿verdad? No sé, ¿alguien más? Yo quería hacerles una pregunta porque gran parte de este proyecto que me parece increíble es el proceso y siento que es algo que va a seguir como desarrollándose. Entonces, como quería como ver ustedes como en este momento como lo han ido canalizando, como hacia dónde lo quieren llevar o cuáles serían como los siguientes pasos del proceso de este proyecto. Hay varios dramas, ¿sí? Sí. Yo creo que es la parte de la exploración de la comida y de la acción, o sea, del performance desde ese ángulo es como muy fuerte y algo como que nos ha sacado a nosotros del área de confort de lo que veníamos haciendo y que ha como que presentado muchas posibilidades. Entonces yo creo que definitivamente por ahí algo, ¿verdad? Sí, de pronto también tenemos una cita pendiente ahora con un bioquímico, entonces vamos a ver, de pronto se van como gestionando citas, ¿verdad? Porque ay, a mí me interesaría como participar. Lo de piel, sí, también de un laboratorio pronto, sí, que crece en piel. Cultivo de piel, sí, no sabemos hacia dónde realmente, pero sí hay como cosas concretas que se van como creciendo las etapas y también vamos decidiendo, ¿verdad? Bueno, sentimos que esto no ahorita no es momento, ¿verdad? De pronto sí se enlaza con algo. Pero un poco es como eso que como que sale esa oportunidad y uno va y ve y tal vez dice, bueno, sí puede construirse o no, pero también como un poco de curiosidad con lo que se puede hacer con ciencia y arte, básicamente, ¿verdad? Creo también, que es como esa dimensión. También, ¿verdad? Hablando como de cómo se gestiona, hay, digamos que aparatos productivos más sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, ingresar a la UTN, esta universidad que da cocina, es más sencillo, por ejemplo, que buscar algún chef que se empatine, ¿verdad? Que es muy concreto. Entonces, de pronto empezar a ver quién levanta la mano que le interesa participar, ¿verdad? Porque a veces nos ceñimos con que hay tenemos espacio, no nos ayudan, no, ¿verdad? Y realmente cuando te encontrás una persona que levanta la mano y dice yo quiero, ahí es donde hay que conectar, ¿verdad? Es donde hay que decir, bueno, esto es parte de… Y también como eso que decía de los recursos, cuando estuvimos en Guatemala, logramos hacer un montón de cosas con esto de comida, porque estábamos en una cocina así increíble, ¿verdad? Y era como, uy, ¿cómo vamos a reproducir esto? ¿Cómo lo podemos volver a hacer? Es como, uy, tenemos que comprar todo. Es como, no, es como hay que buscar otro lugar que le interese colaborar y realmente como sumar, ¿verdad? De alguna manera. Sí, también no creemos como en la repetición, sino en la expansión, ¿verdad? Que es uno de los criterios en los que no es como generar una pieza final, sino, bueno, ¿a dónde nos lleva esta pieza? ¿A dónde nos va llevando? Así como generación espontánea. Bueno, nuevamente decirles que para mí ha sido como muy estimulante este proyecto, ¿verdad? Ustedes han generado mucha gente. Yo una. Porque han tenido muchos hermosos tentáculos, ¿verdad? Por todo lado, y eso me parece maravilloso, no dejar un proyecto en una única acción, sino que se vaya alimentando. Ya lleva un año, ¿no? O algo así, entonces no es usual y eso es una cosa maravillosa. Y después de eso, pues es un poco las conexiones que cada quien hace. Y en realidad, sí, es como un intercambio con cada persona que lo hacemos. Ahí hay un diálogo. Bueno, ahora que lo hicimos con mucha gente, esos diálogos eran un poco más reducidos, pero que es también como lo que pasa cuando uno come, comparte, ¿verdad? Es como ese ritual cotidiano que se puede expandir. También ha ido, perdón, gente, como cambiando, porque la primera vez que lo hicimos, digamos que los momentos con los dos invitados de una forma fueron muy largos, incluso habían unos de 25 minutos, ¿verdad? Comparación que habían unos donde 2 minutos y no quiero probar nada, ¿verdad? Pero habían otros donde realmente era como, no sé, como frotarlo por el cuerpo, de pronto la mirada era súper importante, ¿verdad? Y cuando la pieza se presentó la segunda vez en la Galería Nacional, era más rápido de alguna forma porque era el Bon Appetit y la gente ya estaba como
de alguna forma distribuida por las otras obras, entonces había fila para entrar. Entonces eso nos planteaba como otro ritmo, ¿verdad? Yo creo que eso ha ido como generando diferentes sensaciones. A veces nos tomaban muchas fotos, ¿verdad? Como que estábamos, era como, ok, comparto, y había gente que no se sentaba, solamente nos tomaba fotos, ¿verdad? O de pronto era como, me puedo tomar una foto con ustedes, o ustedes no comen, ¿verdad? Porque claro, hay una desconfianza, que eso sí nos pasó mucho en Guatemala. Acá, de alguna forma, las caras son conocidas, ¿verdad? Uno dice, bueno, son artistas, ¿verdad? De alguna forma sabrán como que esto es una pieza, uno tiene cierto como respeto ahí, pero en Guatemala no sabían, o sea, no tienen ni idea de qué estamos haciendo. Y en Guatemala era como, claro, hay otras referencias, ¿verdad? O sea, ya la jalea está en un dedo, para nosotros era aquí como un juego de casita o de alguna forma como acercarnos a... Pero en Guatemala te da otro contexto. Entonces la pieza cambió radicalmente, hasta tuvimos un paciente, digo yo. un paciente que vio las herramientas ontológicas y entró como en un estado de shock donde no, ¿verdad? Entonces, claro, ahí es también como nosotras jalábamos un mecate, ¿verdad? Porque tuvimos también, bueno, que eso es como una anécdota interesante, porque era como una niña, ¿verdad? La hija de Regina Galindo, y Regina Galindo, entonces también era muy fuerte el contexto, ¿verdad? De juepucha, ¿verdad? Es una imagen fuerte a nivel, digamos, centroamericano, y también su hija, que era como verla jugando como con, ¿verdad? Entonces es muy emocionante realmente, porque ahí es donde sentís que la pieza genera cosas a todos los niveles, o que de alguna forma ya nosotros no tenemos control, solamente somos un instrumento o un canal, como siempre hacemos, ¿verdad? Canal para. Pues yo creo que depende, ¿verdad? De cada uno, pero sigue siendo, o sea, hemos tenido como etapas y hay ciertas cosas que están claras y otras que ahí se van construyendo. Muchas gracias por generar este espacio de diálogo y de reflexión. Yo en realidad es la primera vez que tengo contacto con lo que ustedes están planteando. Me parece muy, muy interesante y me surgen dos preguntas o dos inquietudes. Una es, bueno, ¿por qué a ustedes les nace, qué los motiva a hacer esta investigación y este trabajo a nivel artístico, médico, alimenticio? Y la segunda es, bueno, en general, me parece a mí que no nos conocemos por dentro. O sea, yo la primera vez que me vi por dentro fue con un aparato que me metieron en la vagina y fue impresionante. O sea, yo nunca había visto, ¿verdad? Como era yo, uno ve los, digamos, los órganos de los animales que nos comemos y ve un corazón o ve un hígado o ve un, no sé, un músculo, pero. Y no le parece a uno nada raro, pero cuando lo ve a nivel humano, digamos, en el contexto humano, se vuelve hasta desagradable. Y eso es una percepción cultural, creo yo, ¿verdad? Porque no hemos aprendido a vernos por dentro. Y bueno, y también era muy difícil hacerlo. Ahora creo que hay mayores posibilidades por la tecnología y etcétera, ¿verdad? Pero entonces, a partir de eso, para cerrar, quería preguntarles cómo es la reacción de las personas ante lo que ustedes muestran. Porque ver un pedazo como de, podría ser, no sé, un hongo y uno se come un hongo, digamos, un honguito, un champiñón, no sé. Pero cuando es un hongo, de esos hongos que se esparcen y que tienen unas pelusas y un montón de. Es impactante, ¿verdad? Y sigue siendo una cosa cultural en realidad, ¿verdad? Entonces, tenía como esas dos preguntas. Bueno, de la primera, de que por qué estamos con esto. Bueno, Mariana y yo nos conocemos desde hace tiempo y el trabajo de las dos, y fue como un punto en el que ciertas cosas que estaba haciendo Mariana estaban como alineadas con cosas, curiosidades que tenía yo. Y teníamos ganas de hacer cosas, entonces fue como decir, bueno, ¿qué pasa si nos ponemos a hacer algo juntas? Provoque algo diferente, porque no es lo mismo trabajar en algo solo que estar como peloteando y que una cosa que hago yo la cambia Mariela y se vuelve en otra cosa y ella te cuenta una pregunta y luego conecta con alguien más, ¿verdad? Esa cosa es rica. Y
también esa, la parte de, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y hacerlo como de una manera más estratégica, ¿verdad? Por un lado, la investigación artística, pero también la parte como operativa y de gestión, era como, bueno, hemos organizado muchas cosas, hemos hecho exposiciones, hemos curado exposiciones, hemos trabajado para festivales, hemos como organizado cosas para otros. ¿Qué pasa si organizamos algo en lo que nosotros estamos trabajando? ¿Qué herramientas podemos aplicar? ¿Qué puertas podemos tocar? ¿Qué cosas se pueden construir? Como no esperando que la plataforma esté, sino haciendo la plataforma. Entonces ese era como otro de los motores. ¿Qué pasó cuando, bueno, Paulina tenía una pieza que se llama Tu Humano, que de pronto cuando yo la vi yo dije, qué interesante, es algo como que yo me he preguntado y Paulina se lo está preguntando, pero ya de alguna forma respondió parte de eso, ¿verdad? Y recuerdo cuando una vez que el dibujo que te di de las infecciones vaginales, Paulina, pero esto es como la pregunta que de alguna forma, ¿verdad? Y fue ahí como donde conectamos cuando vos generas un proceso y también lo mostrar, ¿verdad? Decís, ay, qué interesante esto de alguna forma, y yo creo que esa fue una de las conexiones que sin duda, o sea, fue uno de los motores. Lo que pasó fue que cuando empezamos a dibujar y a decir, bueno, esto por dónde va, porque al principio eran puros huecos del cuerpo, ¿verdad? Desde la boca, era, se llamaba oquedades, era una cosa ahí bien como sin forma, y por eso eran los bulbos, ¿verdad? Hacíamos muchas cosas que tenían huecos, bueno, ¿dónde metimos esto, verdad? Y nos empezamos a dar cuenta de que dibujando, por ejemplo, el hueco de la boca, no teníamos ni idea de cómo era una tráquea, no teníamos ni idea de cómo eso se conectaba con el intestino o el estómago, o sea, qué era realmente. Entonces uno remite como a las láminas que le enseñaban, era la enciclopedia Oceana, y era como lo más básico, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos si tenemos esta serie de preguntas, si estamos trabajando con esta gráfica? Y vamos a lo médico, ¿verdad? Entonces ha sido como siempre la pregunta de no nos quedamos con el estereotipo, vayamos como al siguiente paso. Y en ese sentido es un poco lo que estaba preguntando ahora, ¿verdad? Era esa cosa como de darse cuenta, de qué diablos, he estado aquí tantos años y tengo preguntas, hay cosas que no he visto, es como no entiendo cómo funciona, de repente uno se da cuenta que esa ignorancia de algo tan básico, como raro, es como que algo extraño que uno no entienda como procesos o que tenga como tan poca información o como, cuando, ¿verdad? Como, o sea, como esa división entre lo científico y lo cotidiano, como una cosa de poder, ¿verdad? También sí, poder. Estamos hablando de eso el otro día, como de específicamente del poder, ¿verdad? Que a veces vas y te dan una receta o te dicen, bueno, tenés tal, ¿verdad? Tal por cosa, y es casi que un término, o sea, desconocido, ¿verdad? Y vos explicas, bueno, ¿y qué es lo que tengo, verdad? ¿Por qué me suena el estómago? ¿Por qué me duele esta cosa? Y no saben cómo explicártelo porque están dentro de un lenguaje como muy técnico que todavía no. Entonces, si ellos no lo logran, ¿verdad? O bueno, no, no estoy generalizando, pero entonces vamos nosotros allá, ¿verdad? ¿Qué hacemos para acercarnos? Porque sí tenemos como dudas a nivel incluso de vida, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, nos vamos a ir envejeciendo cada vez más y el cuerpo obviamente se va deteriorando. Entonces vamos a llegar a un punto en donde, ¿qué? Nos metemos un montón de pastillas y tratamos de que no nos duela nada. O sea, ¿cómo es esta cosa? Porque hay como un elixir de la juventud que es el que se quiere mantener siempre. Pero definitivamente esto que tenemos va en un proceso de crecimiento. Entonces ahí hay como una cosa que nos mantiene como acá, ¿verdad? No solamente por la investigación artística, sino por el bienestar, ¿verdad? Sino por la salud, así como la conocemos. Bueno, muchas felicidades. También lo estoy conociendo y me ha encantado. Y siempre me planteo el tema de los límites en la mirada del artista. Para mí eso es súper importante, conocer como la anécdota de cómo se autolimita esa mirada artística de todas estas cosas que trascienden el discurso artístico, ¿verdad? Que van a lo biológico y todo este tema. Entonces, de manera concreta, ¿a dónde no llegaría la mirada de un canal corpóreo? ¿A dónde no? ¿O cuál sería un límite conceptual? Porque es que no se me ocurre otra forma de plantearlo, porque al fin y al cabo, pues esta imagen nos está diciendo que la persona que lo creó tenía un concepto delimitado, porque si no lo hubiera hecho más elementos, lo hubiera llenado de más elementos y serían capas y capas y capas de significado. Entonces,
para no hacer más largo el tema. ¿A dónde no? Bueno, yo creo que, bueno, nosotros no lo tenemos claro, pero nos ideamos una cosa que se llama fases, sí. Como para ir ordenando, ¿verdad? Yo creo que la presentación del catálogo es la conclusión de una cosa que llamamos fase, que decidimos llega hasta aquí, ¿verdad? Y fue cuando cerramos la primera apertura en Casa 5 y ahora estamos en una semana. Sí, es cierto, la presentación. Y ahora estamos en una cosa que puede llamarse fase 2, ¿verdad? Que todavía no tiene un cierre, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero yo creo que el primer filtro de límites es la contraparte, ¿verdad? Yo a veces le digo, Pau, ¿y por qué no trabajamos? Ay, es que no sé qué, o que es muy complejo. Y entonces ya uno empieza como a dialogar y yo creo que entre las dos nos vamos frenando o más bien poniendo el acelerador, ¿verdad? Porque ya cuando tenemos, no sé, bueno, es que ahora nos vemos mucho más, pero, o sea, por lo menos estar una vez a la semana como generando otra vez discursos sobre la cosa, ¿verdad? Diciendo, bueno, esto, ¿verdad? O mandándonos como referencias, o de pronto enlazando con otros proyectos, hemos como tratado de mandar a residencias, ¿verdad? ¿Qué pasa? También si siempre está en constante búsqueda de lugares donde se puedan generar canales. Entonces yo creo que los límites primero son aquí, ¿verdad? En lo cercano, y después como a la expansión, de hay lugares que simplemente te dicen queríamos hacer una y no hay presupuesto, ¿verdad? No hay espacio, entonces ahí también te va como llevando. Sí, tal vez en ese trabajo hemos generado ciertos códigos, ¿verdad? De incluso como es un lenguaje de lo que estamos elaborando, tal vez eso es un tipo de límite. Pero yo creo que más bien, más que límites, estamos como con curiosidad de ver a dónde sí puede ir, ¿verdad? Y con ese deseo de preguntarle a otros de cosas que no conocemos y cómo eso puede insertarse y alimentar el proceso, ¿no? Bueno, primero felicitarlas, ¿verdad? A las dos por el excelente trabajo. Y mi única duda era saber, desde el lado científico, ¿qué les han dicho a ustedes cuando ustedes presentan sus propuestas, digamos, cuando están en sus laboratorios y todo eso, ellos qué se preguntan, ¿verdad? ¿O cuál es la reacción cuando vienen ustedes del área plástica, ¿verdad? Y ellos del lado científico, ¿verdad? ¿Qué les han dicho? ¿Se ha generado alguna anécdota? Sí, claro. Es muy curioso. Con algunos, por ejemplo, el microbiólogo, que bueno, evidentemente nos influenció más, él se conectó totalmente. Y el departamento de receptor, una persona que estaba ahí. Era como, uy, sí, qué bueno. Así como sorprendentemente conectados, y fue el que dijo, como, les voy a enseñar mi colección de hongos. Sí, guardadito, así con cosas, enseñándonos las formas y todo, era como que ya tenía algo ahí que sí. Hacía algo más de su trabajo, ¿verdad? Que tenía un valor adicional o creativo en lo que estaba haciendo. Entonces, con eso. Habían dos, sí, bueno, el otro microbiólogo en esa área habían dos, y de pronto otro era como, bueno, aquí tenemos un microscopio de doble vía, ¿verdad? Aquí podemos ver, entonces él mostrándonos, ¿verdad? Como aquí se puede ver, y bueno, es una de las semanas, o sea, era alucinante, porque no tenés acceso a eso, ¿verdad? Y él nos decía, bueno, vamos a ir a ver dónde están las pruebas de sangre, ¿verdad? Entonces las plaquitas, cómo se van como determinando por color, ella tiene como una gama de rojos, ¿verdad? Rojos, vino, o sea, todo eso es como maravilloso y realmente nosotros nos adaptamos a lo que pueda abrir el área, ¿verdad? Con ellos, no sé, nos quedamos. La señora que se enojó. Sí, a la señora. Con la, digamos, dando al otro lado, que fue el mismo, que queríamos hacer unos dibujos, como ver si se podía generar un dibujo con bacterias, básicamente, ¿verdad? Entonces estábamos preguntando, mira, ¿por qué quieren hacer un dibujo? Sí, claro. Sí, para eso hay lápices. Es como, no, pero es que queremos intentar. Queremos ver. Decía, no, y ya se enojó. Sí, un poco. De hecho, digamos, teníamos como, todavía hay como dudas, porque él nos decía, bueno, les vamos a dar la placa de agar, pero tienen que devolverla, porque nosotros empezamos a, ¿verdad?, a probar hasta dónde, y se hicieron como unas larvas
que realmente podía ser así una bomba contaminante, extraña, ¿verdad? Y bueno, cuando ya tenía larvas, lo que hicimos fue como ir a volver al hospital, porque también estás trabajando con un material que nosotros no tenemos el conocimiento, entonces es, la cosa es siempre ir en el proceso de la mano con la persona que conoce, y así como ellos de alguna forma tienen confianza en nosotros, nosotras igual con ellos, ¿verdad? Es decir, bueno, hasta aquí, o sea, no quiero participar en tu exploración, hasta ahí, pero el microbiólogo sí, de hecho, ahora tiene en su escritorio así como de diagramas de los dibujos que hicimos, ¿verdad? O sea, realmente él está súper conectado. De hecho, nos conectó con el señor este que trabaja como con sangre de manera artística, ¿verdad? Sí, el señor que tiene una conferencia de arte y sangre o arte y no sé qué, que lo contactamos, pero al final no logramos, bueno, debemos volver a llamar, pero por ahí hay un señor, hay un doctor, que es un microbiólogo, que es famoso porque hace una charla de arte y sangre, ¿verdad? Sí. Al final es interesante que uno pensaría que son más cuadrados de lo que son, pero hay gente que tiene mucha sensibilidad, como suerte un poco también, ¿verdad? Sí, de hecho, nuestro enlace no fue, que eso es importante como de saberlo, ¿verdad? Para entrar a una clínica, bueno, lo intentamos en el Calderón porque era lo más cercano que teníamos a Casa 5, ¿verdad? Que estaba como diagonal a la salida de emergencias, pero no se logró, o sea, es una burocracia tan grande, ¿verdad? Donde dice, bueno, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Verdad? Como todo este discurso. Entonces lo que hicimos fue como, gracias a todo, irnos a esta clínica que es mucho más pequeña, directamente con el área de trabajo social, que es como más accesible, ¿verdad? De alguna forma hay que buscarse las rutas para llegar a, entonces, mediante trabajo social, que de pronto son más cercanos, como por ciencias sociales, ¿verdad? Bueno, hicimos como, de pronto estábamos pensando en la estrategia de darle nosotros el taller a la comunidad de adultos mayores y ellos de pronto nos presentaban con los doctores, ¿verdad? Entonces, claro, hay que buscarse cómo, o sea, es difícil, sin duda, ahora no es fácil como decir, bueno, queremos ir a ver cómo ponen rayos X, o sea, porque también hay una cosa de radiación y de distancia, ¿verdad? Donde... Es como bien breve, ¿verdad? Eso es plasticina. Hemos trabajado con varias cosas, digamos, desde lo más cercano a, no sé, dibujo, papel, tela, que son como los materiales que veníamos trabajando nosotras, video también un poco, que ha estado ahí como tangencial, pero también. Y más comida, bueno, hicimos ese taller con los hígados de pollo y cosas de esas, que bueno, son pollos, no son humanos, ¿verdad? Pero… y más como comida y como viendo, bueno, desde la parte de esta clínica sí veíamos cosas, ¿verdad?, que vienen de lo humano, pero no lo hemos usado exactamente como material, pero quién sabe. Sí, yo creo que va cambiando dependiendo de la necesidad. Tal vez nos hagamos algo con nuestros genes, no sé. Sí. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias por estar aquí, por recibirnos. Bueno, y otra de las anécdotas es que el catálogo, que bueno, ojalá se lleven uno por lo menos. Fue diseñado en colaboración con un diseñador de Guatemala, que fue como un poco otra de las conexiones, que lo conocimos allá, le gustó el proyecto, y ya estábamos así como, ah, hay que mandar el catálogo, necesitamos, o sea, lo podríamos haber hecho nosotros, pero no es lo mismo también tener esa visión externa, y que además él lo había visto, le había gustado, y trabajamos con alguien de Guatemala, que fue muy especial, ¿verdad?, tener la colaboración de él. Bueno, muchas gracias.